están? Y bienvenidos a mis martes de charlas. Hoy les quiero mostrar cómo realizar los dips para los tríceps. Los dips, traté de encontrarle como una traducción, pero no hay. Yo les llamo como el fondo en banco, o puede ser en una silla, puede ser en el borde de una mesita pequeña, de una grada, de la cama. Nada más buscar un borde que sea más o menos, abajito de la rodilla. Esa es como la altura más o menos. Y lo pueden hacer un poquito más bajito, hacerlo un poco más sencillo, pero lo ideal es que sea son como dos deditos abajo de la rodilla. Los tríceps es este músculo, se llama tríceps porque tiene como, se origina como de tres partes diferentes, tiene tres cabezas, ¿verdad? Pero el tríceps es un músculo grande acá que va en la parte superior de la parte de atrás del brazo, ¿verdad? Que es el que no queremos que se mueva, ¿verdad? El que se mueve aquí, si lo tenemos flácido o tenemos exceso de grasa, es el músculo, ¿verdad? Cuando saludamos y se hace para todo lado. Entonces, es muy importante trabajarlo, ¿verdad? De mantenerlo fuerte y acompañado pues, de la alimentación, vamos a reducir la grasita acá para que no se haga ese zangoloteo. Entonces, el tríceps es el músculo que se encarga que trabajamos al extender el brazo, ¿verdad? Entonces, al extender el brazo, este músculo acá es el que estamos trabajando. Al contraerlo, estamos trabajando el bíceps. Hay muchos, muchos ejercicios para trabajar los tríceps, pero uno que me gusta a mí en particular es el fondo en banco, que es cuando bajamos aquí en el banco. Ustedes estoy segura que lo han visto ahora. Y bajamos, ¿verdad? Del borde del banco, porque no necesitamos equipo, ¿verdad? Entonces no necesitan pesas o ningún otro equipo para utilizarlo, usamos solo el peso del cuerpo. Entonces, lo podemos adaptar a nivel, hay formas de empezar para los principiantes y ir progresando hasta un movimiento que sea un poco más difícil. Como puntos, digamos, que tenemos que tener o que considerar a la hora de hacer los dips es las manos, a la hora que estamos sentados en la banca, tienen que estar al lado de la cadera, no afuera, nada más al ladito de la cadera. Ahí ponemos las manos, los pies van a estar, las piernas van a estar extendidas al frente, donde nos sentamos, pues extendidas acá y al ancho de la cadera, al mismo ancho de la cadera, y los talones van a estar en el piso. La cabeza, siempre digamos, en todos los ejercicios siempre hay que mantener la espalda derecha, los hombros hacia atrás y la cabeza, digamos, mirando hacia el frente, siempre en línea con la espina dorsal. Entonces, en este caso lo tenemos viendo hacia el frente, no tenemos la cabeza así, ni hacia acá, los hombros no están en curvatura, ni la espalda va a estar así, siempre derechos y vista al frente. Entonces tenemos las manos, digamos, al lado de la cadera, y nada más nos hacemos hacia adelante lo suficiente como para que cuando bajemos no peguemos los glúteos y la espalda en el banco. Entonces nada más lo suficiente para no pegar. No es aquí, ¿verdad? Sino es lo más cerquita que puedan de la banca o de la silla. Y de aquí, lo ideal es bajar entre 45 y 90 grados. ¿Qué significa? Eso es el ángulo que estamos buscando acá. Entonces, entre unos 45, que podría ser ahí, a el ángulo de 90. Ahí. Otro punto es tratar de no hacer esto con los hombros, sino mantenerlos bajos y hacia atrás lo más que podamos, ¿verdad? Uno de los errores más comunes es bajar muy poquito o hacerlo súper rápido. Entonces, si estamos así y vamos, uno, dos, tres, de ahí no están haciendo, no están haciendo casi nada. Es mejor que hagan
cuatro repeticiones, pero bien hechas, despacio, controlado. Yo siempre trato de contar, digamos, mínimo uno, dos cuando bajo y aún más cuando subo uno, dos, tres, porque cuando extendemos es cuando estamos trabajando el tríceps. Entonces, de aquí hace uno, dos, tres. Y si lo que pueden hacer son dos, empezar con dos, y pueden hacer cuatro, hasta lograr unas de entre 12, 10 y 12 repeticiones, es normalmente lo que, las que constituyen el set. Si esta manera, con los pies extendidos, lo encuentran muy difícil, entonces una forma de hacer el movimiento más sencillo es doblando, flexionando las rodillas. ¿Por qué? Porque entonces vamos a distribuir el peso corporal con las piernas, no va a estar todo en los brazos. Entonces, las rodillas un poco flexionadas acá y igual bajamos. Entonces pueden empezar, si este es un ejercicio que nunca han realizado y quieren empezar a hacerlo, entonces tal vez empezar de esta manera. Cuando ya hacen las 10 o 12 repeticiones y las encuentran sencillas, entonces pueden extender las piernas, hacer unas 6, unas 8, cuando ya lleguen a las 10 o 12 y las encuentren fáciles. Otra progresión es, se puede utilizar peso, nada más colocar peso aquí en la cadera, ¿verdad? Entonces eso le da más resistencia a la hora de subir. O pueden colocar una silla enfrente, nada más cuidar, ¿verdad?, que la distancia sea la correcta, ¿verdad?, que puedan poner los talones en la silla y que quede apenas para que bajen, ¿verdad?, sin pegar la espalda en el banco. Entonces de aquí lo mismo, entonces bajamos y subimos, y esto va a ser el movimiento más difícil, se los prometo. Entonces ya de aquí se progresan a los dips, que son con las barras paralelas, ¿verdad?, que ya se baja y no hay ningún apoyo, digamos, en ningún punto del cuerpo. Entonces ya es más difícil, pero este es un excelente ejercicio para trabajar los tríceps con solo el peso corporal. Entonces espero que les haya gustado este tutorial del día de hoy en mis martes de charlas, cómo hacer los dips o los fondos, el fondo en banco. Igual pueden utilizar una silla, el sillón, cualquier bordecito, ¿verdad? Y nada más asegurarse de mantener bien la postura. Para aquellas personas que tengan, si tienen problemas con los hombros, ¿verdad?, o con la articulación de los codos o del hombro, tal vez es mejor que traten de hacer las lagartijas, ¿verdad? Las lagartijas, digamos, con las manos, los codos pegaditos acá, que son las para los tríceps. Mejor eso, o tal vez que no realicen este ejercicio, porque sí le pone cierto estrés, sí le pone estrés a los hombros. Antes de que se me olvide, se me había ido, los codos pegaditos al cuerpo, ¿verdad? Lo más pegadito que puedan al cuerpo. Es como cuando se hace la extensión de tríceps acá, esto no es correcto, porque eso, bueno, lo hace más fácil hacer el ejercicio, entonces no estamos trabajando de la manera correcta o al máximo el tríceps. Entonces siempre hay que mantener la parte superior del brazo lo más pegadito que podamos a las orejas, digamos. Entonces de aquí subimos. Entonces es lo mismo cuando trasladamos a hacer el ejercicio acá, ¿verdad? Entonces mantener, no hacer esto, no abrir los codos, sino mantenerlos lo más en línea que podamos con los hombros cuando bajamos, hasta entre esos 45 y 90 grados. Bueno, ahora sí me voy. Muchísimas gracias por acompañarme este martes de charlas y nos vemos el próximo martes. Que tengan un lindísimo día. Chao.